Hola a todos, bienvenidos a CB Emprendedores. Hoy os vamos a contar en este nuevo episodio de Crónica Negra el asesinato de la familia Cluter. Y es que a veces las cosas acaban mal porque los maleantes, los malos, no tienen escrúpulos, no tienen conciencia. Y lo que empezó como un simple robo acabó con una de las matanzas familiares más recordadas de las últimas décadas. Ocurrió en noviembre y la historia es bastante estremecedora, pero no la voy a contar yo. Lo vais a escuchar de boca de los cracks de este gran programa, Crónica Negra. Espero que os guste. La Crónica Negra. Terry y Dick llegaron a la casa de los Cluter en la madrugada del 15 de noviembre de 1959. Iban alentados por los rumores de una caja fuerte repleta de dinero. Nene, es una ganga. No puede fallar. Encontraremos esa caja en un abrir y cerrar de ojos. En el Chevrolet negro que habían aparcado a solo unos metros, llevaban el material necesario para el robo. Una escopeta, cinta adhesiva, guantes de goma y un rollo de cuerda. Cuando se dieron cuenta de que en aquella vivienda no había dinero en efectivo, pagaron su frustración causando una auténtica matanza. El primero en caer fue el cabeza de familia, el señor Cluter. Murió bajo el impacto de las balas de la escopeta, tal y como lo harían después su hijo Kenyon, su hija Nancy y su esposa. Cuádruple asesinato. Los agresores robaron algunos objetos de escaso valor y huyeron del lugar. Las autoridades los localizaron en Las Vegas y terminaron siendo condenados a muerte. Ambos asesinos fueron ajusticiados el 14 de abril de 1965. Un joven periodista había cubierto toda la historia, entrevistándose en varias ocasiones con uno de aquellos asesinos, concretamente con Perry Edward Smith. Ese joven periodista se llamaba Truman Capote y escribiría un intenso relato sobre la muerte de los Cluter, que se vería reflejado en una novela documental de enorme éxito, A Sangre Fría. Seguro que te suena del mundo del cine. Después de Desayuno con Diamantes, voy a abrir una nueva senda. Estoy inventando un género literario totalmente nuevo. La novela documental. ¿Y ya tiene tema? Sí. La noche del 14 de noviembre, dos hombres irrumpieron en una tranquila casa rural en Kansas y asesinaron a una familia entera. ¿Por qué hicieron eso? Existen dos mundos en este país.
El de la vida tranquila y conservadora y el de esos dos hombres. Los bajos fondos, el crimen violento. Y esos dos mundos se encontraron aquella noche sangrienta. Querido José Manuel Frías, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. A sangre fría. Estamos hablando incluso de que en muchas facultades de periodismo, cuando se habla de la primera novela documental, se refieren precisamente a esta novela, a ese trabajo de Truman Capote. Es una novela que tuvo una enorme repercusión. Sí, la novela de Capote es ante todo un relato periodístico impecable y tuvo tanto éxito que al año siguiente de su publicación, hablamos de 1967, Richard Brook la llevó al cine con el mismo título, A sangre fría. Pero fíjate, Adolfo, a pesar de contar con un reparto de actores casi desconocidos, recibió 4 nominaciones a los Oscars. Una película con tanta fuerza documental que en 2008 fue elegida para ser conservada en el archivo del Congreso de los Estados Unidos. Y supongo que estarás de acuerdo conmigo que esta obra es tan singular, entre otras cosas, por el guión, por la trama, por la historia que cuenta, ¿no? Pues sí, en primer lugar, la enorme brutalidad de aquellos 4 crímenes perpetrados sobre una familia pacífica y modélica que estaba perfectamente integrada en la comunidad. Además, el hecho de que el móvil era extremadamente confuso, y lo era porque todo el botín que consiguieron aquellos asesinos no llegó ni a $50. Además, y esto quizás sea lo más sustancial y lo que ha llegado con fuerza hasta nuestros días, es el manejo de Truman Capote a la hora de tocar esta historia. O sea, él consigue llevar al lector al convencimiento de que el verdugo es en realidad una víctima de una infancia, de maltratos, de abusos, que le fueron configurando como alguien carente de empatía debido a que en su momento no encontró ningún referente familiar. Se trata de un modelo del que se ha abusado para explicar algunos crímenes como una consecuencia fatal e inevitable de individuos que han sufrido una violencia extrema, sobre todo en las primeras etapas de su vida. Este expediente conjuga un elemento más. A Truman Capote se le atribuye una dosis de maldad, porque muchos piensan que él pudo haber evitado, en cierta medida, la ejecución de Perry Smith. Aseguran que no lo hizo porque eso hubiera estropeado el final de su novela. Escucha, te van a trasladar a Lansing hoy. Y tendrás que asegurarte de que me incluyan en la lista de visitantes. De otro modo no podré verte. Voy a ayudarte a encontrar un abogado decente. Necesitas un buen abogado para la apelación. José Manuel, ¿qué opinas que se ha escrito, que hay de cierto en que Capote pudo ayudar a Perry Smith a conseguir el indulto, o realmente no le prestó la ayuda porque pensaba que era culpable y por tanto debía pagar por la muerte de la familia Clutter? Hombre, ante todo hay que decir que la relación entre Capote y Perry fue muy intensa. Estuvo cimentada en esas largas entrevistas que le concedió el asesino en la cárcel, y una relación que, según algunos, probablemente fue incluso amorosa. Hay que tener en cuenta la condición homosexual de Capote, contextualizada en un tiempo en el que su relación con el alcohol y con las drogas era mucho más que un coqueteo. En cualquier caso, es cierto que, en última instancia, Capote no hizo nada por salvar la vida de uno de los dos asesinos de la familia Clutter, quizá porque acabó descubriendo la falsedad de sus alegatos. Eso sí, hay quien apunta también, como decías, a que un hipotético indulto le hubiera estropeado el final dramático de su novela. Con Perry colgando de la horca, la historia tenía el perfecto colofón. Y así ocurrió. Fue ahorcado con 36 años. El miércoles 14 de abril de 1965. Era la 1:19 de la madrugada en la prisión de Lansing, la capital del estado de Michigan en Estados Unidos, a través de la que el novelista intenta explicar el porqué de su maldad. José Manuel, ¿cómo fueron sus primeros años de vida? Perry tuvo una infancia que se desarrolla sobre todo en una vida nómada, una vida en la cual pues él habitaba en una camioneta con sus 3 hermanos y con sus padres. Su madre, una india Cherokee, y su padre, un cowboy irlandés, recorrían el norte de los Estados Unidos con un espectáculo de acrobacias del lejano oeste. Después estuvieron en Alaska, donde el padre se dedicaba a la fabricación ilegal de whisky, y más tarde se trasladaron a Reno, a Nevada,
donde la madre, ya completamente alcoholizada, era agredida brutal y frecuentemente por el padre y además en presencia de los niños, lo que un día le llevó a abandonarle, llevándose a San Francisco a sus 4 hijos. En la gran ciudad del Pacífico no mejoraría la situación de los chavales porque la madre siguió bebiendo y finalmente terminó internándolos en orfanatos de mala muerte. Y será precisamente en esas instituciones de caridad donde ocurre algo en lo que Truman Capote pone todo el acento para explicar la carencia de empatía posterior del protagonista de su novela. Estamos hablando de que Perry, el protagonista del expediente de esta noche, tendría unos 6 años, ¿no? Sí, tenía 6 años, aún se orinaba en la cama, lo que además de proporcionarle palizas por parte de los cuidadores del orfanato, pues era el objeto de la burla cruel de todos sus compañeros. También se mofaban de él por ser medio indio, y todo ello le hizo odiar su entorno y por extensión, pues, a la sociedad entera, a la que consideraba culpable de su situación. Finalmente, el padre terminó ganando la custodia de los hijos, internó a todos, menos a Perry, en otro asilo, y al poco la madre murió dramáticamente, fíjate, murió ahogada en su propio vómito en una borrachera. El padre se fue con Perry de vuelta a Reno y posteriormente a la capital de Alaska. ¿Y qué se sabe de la relación padre-hijo? En realidad no era muy buena. En ese deambular empiezan las peleas violentas entre padre e hijo, y con 16 años recién cumplidos, Perry inicia una nueva vida que parece que le va a conducir a un camino de integración social. Porque primero se alista en la marina mercante, después en el ejército para combatir en la guerra de Corea, el combate como ingeniero mecánico, y allí obtiene incluso la estrella de bronce. Y tras la licencia, trabaja durante un tiempo en un taller en Fort Lewis, en Washington. Parece que sus pasos están encauzados al punto de que se reconcilia con su padre y emprende un larguísimo viaje en motocicleta para encontrarse con él. Siguiendo con el relato, ese encuentro se truncó porque en el camino Perry Smith sufrió un grave accidente que le mantuvo prostrado en la cama durante un año y del que nunca se recuperó del todo. Los huesos de sus piernas no soldaron bien y eso le ocasionaba un dolor permanente que a veces le hacía estallar en ataques de violencia. Finalmente llegó el encuentro con su padre, pero la relación no tardó en romperse y Smith decide probar suerte en Massachusetts, donde tenía un amigo del ejército. Esta fue una etapa bastante movida, una etapa que iba de mal en peor, ¿no? Pues sí, porque en el camino robó una tienda en Texas, fue capturado, se llega a escapar y se va a Nueva York, donde finalmente fue apresado por el FBI al haber delinquido entre estados. La condena era de 5 a 10 años en la prisión de Lansing, en Kansas, y para entonces su madre, como dijimos, ya había muerto y 2 de sus hermanos se habían suicidado. Como en otras ocasiones, es en este momento de la vida de Perry Smith cuando se cruza con la persona equivocada. Así es, porque dijimos antes que en la matanza de los Clutter parecía no haber un móvil, y aquí, en la cárcel, se encontró con el personaje clave que da sentido a toda la carnicería. Se trata de Dick Hickok, el que sería después su socio en el crimen. Hickok había trabado amistad con un preso, con Floyd Wells, quien, tras contarle que él había trabajado un tiempo para los Clutter, le informó de que en su casa, en la casa de los Clutter, la familia tenía una caja fuerte llena de miles de dólares. Este mapa no es tan pesado como el tuyo, pero es mucho más real. Y nos va a proporcionar 10.000 dólares auténticos esta misma noche. A 400 millas al este. En la casa de papá Clutter. Este es el plano. Ahí está todo. En la oficina existe una pequeña caja de caudales. Y dentro de ella hay 10 billetes de los grandes o tal vez más. ¿Cómo lo sabes? Explícate. Verás, cuando te fuiste del zoológico mandaron a otro tipo a la celda, Floyd Wells. Le salieron de 3 a 5 años por robo. Él trabajó con los Clutter y vio la caja. ¿Y ese es tu asunto perfecto? Nene, es una ganga. No puede fallar. Encontraremos esa caja en un abrir y cerrar de ojos. Esta era una información totalmente falsa. No existía esa caja fuerte llena de dinero. De hecho, en el pueblo todos sabían que el señor Clutter
José Manuel siempre pagaba con cheques. Pues pagaba con cheques incluso aunque fuera a la peluquería cortarse el pelo. El caso es que cuando los dos compinches salieron de prisión, se reencontraron, se dirigieron a la casa de los Clutter y allí llegaron la noche del 15 de noviembre de 1959. Ahí está a punto de desencadenarse el drama. Llegaron a la casa en un Chevrolet negro, tras haber recorrido cientos de kilómetros y haber adquirido todo lo necesario para el crimen. Una escopeta, una cinta adhesiva, guantes de goma y un rollo de cuerda. Entraron en la vivienda por una puerta lateral que daba al despacho del señor Clutter y buscaron la caja fuerte, pero naturalmente no la encontraron. Entonces se dirigieron al dormitorio y le preguntaron dónde está la caja fuerte. El hombre le respondió que la caja no existía. Le ataron de pies y manos y le llevaron al sótano. Después se dirigieron al dormitorio de una de las hijas, Nancy, y Hickok intentó abusar de ella, pero Perry Smith, nuestro protagonista, no se lo permitió. Cuando estaban discutiendo, se dieron cuenta de que el señor Clutter se había desatado, lo que asustó a Hicko, que intentó matarle cortándole la garganta. Perry fue mucho más rápido, mucho más directo. Le disparó con su escopeta. Después disparó al otro hijo, a Kenyon. Luego a Nancy, que rogó desesperadamente por su vida. Y finalmente a la madre de ambos, a la señora Fox. Luego, tuvieron la sangre fría de robar algunos objetos, como la radio de Kenyon, y de recoger los cartuchos vacíos. Después de la matanza, se marcharon tranquilamente del lugar de los hechos, dejando atrás 4 cadáveres. No puedo creer que un hombre solo haya hecho todo esto. Y menos 2. ¿Quién puede asesinar a 4 personas a sangre fría por una radio portátil, unos binoculares y 40 míseros dólares? No te extrañes. Las calles están llenas de hombres que lo harían. En la sala donde se les juzgó, tras ser apresados, Perry Smith declaró textualmente: los dos estábamos como drogados, excitadísimos y al mismo tiempo aliviados. No podíamos dejar de reír. Todo parecía divertidísimo, no sé por qué. Pero la escopeta goteaba sangre y mis ropas estaban manchadas. Tenían sangre hasta en el pelo. No siento nada en absoluto. Quizá no seamos humanos. José Manuel, esto lo dijo Perry Smith cuando se le estaba juzgando, pero ¿cómo llega la policía a descubrirlos? La policía empezó a trabajar prácticamente desde la nada. De hecho, detuvieron al novio de Nancy, que aquella noche había estado cenando en casa de los Clutter, y a viajeros que en aquellos días habían estado por el pueblo. Pero de los interrogatorios no salió ni un hilo del que poder tirar en la investigación. Y es entonces cuando ocurrió el milagro, y en la comisaría de policía de Holom, donde residían los Clutter, suena el teléfono. Al otro lado, un funcionario de la penitenciaría de Kansas dice que un tal Wells, que cumple allí condena, tiene datos que pueden esclarecer el suceso. Dígale a Alvin que es de un prisionero, de Lansing. Quiero un informe completo sobre ese hombre. Mencionó el caso Clutter, pero no quiere decir nada hasta que se le saque de la celda de castigo. Tengo al alcaide en el otro teléfono. Puede ser una pista. Por si acaso esta noche estaré en Garden City con una grabadora. No, por teléfono es muy peligroso. Sí. KSP-14323. Floyd Wells. Wells explica a la policía que estando en la cárcel de Lansing, le había contado a su compañero de celda, Dick Hickok, que había trabajado unos meses como bracero en la granja de los Clutter. Un periodo de su vida del que se sentía tan orgulloso que quizá exageró al hablar de lo buena gente que eran sus patronos y del dinero que tenían. Y que cuando terminó el relato, Dick habló con otro recluso, con Perry,
proponiendo ir a robar a los Clutter y después pegarles un tiro. Wells creyó entonces que era una fanfarronada, pero oyendo la radio en la cárcel, supo que finalmente habían ejecutado su plan. Verán, nos contamos la historia de nuestras vidas y yo le dije que una vez trabajé para un granjero llamado Clutter. ¿Trabajó para él? Sí, señor. Hace unos 10 años, Dick quiso saber si el señor Clutter era rico. Le dije que gastaba $10,000 semanales en el mantenimiento de su negocio. Cuando Dick lo supo, empezó a hacerme toda clase de preguntas. Quería saber cuántos eran de familia y si Clutter tenía caja de caudales. Luego me contó cómo pensaba robar la casa de Clutter. Él y un amigo. Dijo que matarían a todos los testigos. Pero la verdad es que yo no le creí. Simplemente supuse que... ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en hablar? Tras el increíble testimonio, la policía trazó un mapa con los pasos de los dos sospechosos. Incluso pudieron dar con las botas que coincidían con las huellas de sangre que se encontraron en la escena del crimen, con la ropa, con las armas que dispararon, con los cheques falsos que había repartido en su huida hacia México. Encontraron incluso la radio que los asesinos ya habían vendido. Se puso en marcha la orden de busca y captura y finalmente fueron capturados en Las Vegas, donde empezaron los interrogatorios. ¿Ha oído hablar alguna vez del caso Clutter? ¡No, señor! No hay nadie, nadie que pueda achacarme un asesinato. ¡No, señor! Le preguntó si había oído hablar del caso. Leí algo sobre ese crimen, sí. Cometió 3 equivocaciones. Primera, dejó un testigo. Un testigo con vida que podrá testificar ante el tribunal. ¡No puede existir ningún testigo! ¡No puede ser! ¡Nadie puede acusarme de nada! El sábado 14 usted fue a Forest Court. Sí. ¿Se dirigió a correos? Sí. Y pidió la dirección de la hermana de Perry. ¡Eso es! Perry Smith no tiene ninguna hermana en Forest Court. Jamás la ha tenido. Los sábados por la tarde la oficina de correos de Forest Court permanece siempre cerrada. Esa fue la segunda equivocación. ¿Y la tercera? Huellas de zapato. Encontradas en la casa del señor Clutter. Y estos fueron los que hicieron las huellas. Los suyos. Y José Manuel, por lo que oímos de estos primeros pasajes de los interrogatorios, ¿los asesinos reconocieron el crimen? Al principio, los asesinos negaron estar involucrados en el crimen de los Clutter, pero finalmente se acusaron mutuamente. Con ese material, el 22 de marzo empezó el juicio en Kansas, con un tribunal presidido por el juez Roland Tate. A los 12 miembros del jurado no les costó decidir sobre la condena que aplicarían a los delincuentes, la pena de muerte. Smith y Heathcote fueron trasladados a las celdas de la muerte, en la prisión de Lansing, donde se habían conocido precisamente, pero Heathcote apeló la sentencia, alegando que no contaron con un proceso judicial justo y que los abogados que los defendieron dieron más importancia a sus propios intereses. Los abogados fueron reemplazados y se consiguieron aplazar las fechas fijadas para la ejecución, pero el Tribunal Supremo de Kansas decretó que las vidas de Smith y de Heathcote terminarían el 14 de abril de 1965. Richard, esta es la sentencia del Tribunal Supremo del Estado de Kansas. Por lo tanto, este tribunal ordena que la sentencia de ejecución por ahorcamiento en la persona de Richard Eugene Heathcote, impuesta por el Tribunal del Distrito del Condado de Findlay, Kansas, sea ejecutada el miércoles 14 de abril de 1965. Se ordena al alcaide de la penitenciaría del Estado de Kansas lleve adelante la sentencia hasta su ejecución. ¿Dónde está Smith? Y así lo ordeno. Perry, esta es la sentencia del Tribunal Supremo del Estado de Kansas. Por lo tanto, este tribunal ordena que la sentencia de ejecución por ahorcamiento en la persona de Edward Smith, impuesta por el Tribunal del Distrito del Condado de Findlay, Kansas, sea ejecutada el miércoles 14 de abril de 1965. Perry y Dick pasaron cerca de 2000 días esperando su ejecución en la prisión de Lansing, donde se habían conocido. Casi 6 años esperando la muerte. Y allí es precisamente donde empieza la relación de amistad con el escritor y periodista Truman Capote,
donde comienzan las entrevistas, ¿no? Pues sí, Perry le concedió a Capote varias entrevistas y de hecho entablaron amistad. La noche de la ejecución, Perry, completamente desesperado, llamó a Capote y le rogó que solicitara una apelación. Sin embargo, el escritor, que seguramente deseaba en secreto la muerte de los asesinos, como antes decíamos, para darle más cancha a su libro, hizo caso omiso de la petición. De esa manera, Perry Smith, de 36 años, fue ahorcado en la prisión de Lansing el miércoles 14 de abril de 1965 a la 1:19 de la madrugada. Ha sido una experiencia terrible, de la que no me voy a recuperar jamás. Están muertos, Truman. Tú estás vivo. Y no hubo nada que hubiera podido hacer para salvarlos. Puede que no. El caso es que tampoco querías. Las últimas palabras de Perry Smith fueron: pienso que es una cosa infernal quitar la vida a cuatro personas. Como yo lo hice, es algo diabólico. Pero creo que la pena de muerte no es algo que se justifique ni legal ni moralmente. Soy consciente de que no sirve de nada que pida perdón por lo que hice y que incluso está fuera de lugar que lo haga. Pero aún así pido perdón. Cuando tras la ejecución los funcionarios fueron a revisar y a limpiar la celda de Perry, encontraron unos versos escritos por el asesino convicto y confeso de la familia Clutter. Hay una raza de hombres inadaptados. Hay una raza que no puede detenerse. Hombres que destrozan el corazón a quien se les acerca y vagan por el mundo a su antojo. Llevan en sí la maldición de la sangre errante y no saben cómo de otra terrible matanza familiar. Este caso se hizo famoso más allá del crimen. Se hizo famoso por la casa donde se produjo. Un lugar que se convirtió en escenario de fenómenos extraños y de sucesos sobrenaturales que incluso han dado el salto al mundo del cine. Te hablo de la vivienda 112 de Ocean Avenue, en el municipio estadounidense de Amityville. José Manuel, es una vivienda cuyo terreno cuenta con unos antecedentes ciertamente singulares. Desde luego, es un terreno marcado por lo siniestro, porque originariamente fue usado por los indios nativos para aislar a los enfermos y a los locos. Allí, sin ayuda, sin compañía, terminaban falleciendo de hambre. Y es en ese mismo terreno donde eran enterrados aquellos muertos. Algún tiempo después, a finales del siglo XVII, los colonizadores se apropiaron del entorno de manera violenta, como era habitual en la época. Pero en aquel entonces no se había construido aún una casa como tal, ¿no? No, la primera casa se construyó después, pero también fue bastante polémica. Esa vivienda la levantó un holandés llamado John Ketcham, un hombre que había sido expulsado de otros municipios por practicar brujería. Cuando la casa estuvo lista para ser habitada, parece que John llevó a cabo en ella pactos satánicos y que incluso realizaba sacrificios animales o, según aseguran algunas crónicas, sacrificios humanos. Pero aquella vivienda no sobrevivió. Cuando el dueño murió, la incendiaron para acabar así con la maldad que habitaba dentro. En el año 1928 se erigió la estructura de la famosa vivienda que hemos visto tantas veces en el cine. Por ella pasaron varias familias, hasta que finalmente fue ocupada por la familia de Feo, Ronald y Luis, y sus hijos Ronald, Allison, John, Dawn y Mark. ¡Madre mía! ¿Cómo está esto? Aquí hay que echar horas. Sí. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Tendremos que mirar a ver qué hay. No sé. Podría haber antigüedades de gran valor. O un montón de trastos que el anterior propietario no quería. Ahora todo es nuestro. Voy a hacer café. Vale, ahora subo. Voy a ver si puedo encender la caldera. A ver si es verdad. Hace mucho frío. En el caso de Ronald Jr.,
¿Se puede hablar de alguien con problemas emocionales? Hombre, era un muchacho un poco inadaptado. Además, con el padre se llevaba a matar. Ambos se enzarzaban continuamente en discusiones. Bueno, se podría decir que los dos chocaban porque tenían un carácter violento. Esa tensión, siempre presente en casa, provocó que Ronald fuera por el mal camino, que se hiciera amigo de personas poco recomendables y que incluso consumiera drogas. Pero la auténtica explosión ocurrió el 13 de noviembre de 1974. Una auténtica carnicería. ¿Se atribuían ya en ese momento, se hablaba ya en ese momento de que ese lugar era un lugar sobrenatural? Sí, aunque no sabemos si esos acontecimientos fueron reales o no, dado los problemas mentales de Ronald, podrían haber sido. Pero el caso es que él siempre aseguró que escuchaba voces en su cabeza y que en aquella ocasión concreta esas voces le empujaron a matar. Y mató con total premeditación, porque esa noche, en la cena, echó productos narcóticos en la comida para adormecer a todos los miembros de su familia. Luego se tumbó en la cama a esperar a que la droga hiciera efecto. A las 3:15 de la madrugada se levantó, tomó entre sus manos un rifle de caza que guardaba en su habitación y se puso en marcha. ¿Y qué es lo que pasó exactamente? Pues entró primeramente en la habitación de sus padres, Ronald y Luis, y a los dos les disparó en la cabeza sin darle siquiera tiempo a reaccionar. Después hizo lo mismo con los dos chicos, Mary y John, de 12 y 9 años, que dormían juntos en una misma habitación. A pocos pasos de allí se encontraba el dormitorio de Allison, de 13 años, que era la única que se despertó al oír los disparos porque esa noche no había cenado y, por lo tanto, no consumió el narcótico. La niña se levantó, se acercó a Ronald, el hermano la acompañó hasta su cama, además fingiendo total tranquilidad, para después matarla de otro disparo. Y a su otra hermana, Dawn, de 18 años, que dormía en la planta baja, corrió la misma suerte. Como si se tratara de maniquíes. Ronald de Feo posicionó a sus familiares muertos boca abajo. Les cruzó los brazos por debajo de sus cabezas, como si descansaran. Y los tapó con las mantas. Después, limpió la sangre que había ensuciado las paredes. Y muy temprano, se marchó a trabajar. A mediodía hizo una llamada a casa, aún sabiendo que nadie respondería. Quería tener una coartada. Coartada que amplió saliendo a almorzar con su novia. Para reforzar más su versión, José Manuel incluso se puso en contacto con un amigo. Todo para construir una coartada. Efectivamente, él buscó a su amigo Bobby en el bar en el que trabajaba y le contó que le era imposible entrar en su vivienda porque se había dejado la llave dentro y que era extraño que su familia no le abriese. Bobby le acompañó a la vivienda y los dos se colaron por una ventana. Al ver los cuerpos de sus padres y de sus hermanos masacrados por las balas, Ronald puso cara de horrorizado y salió a la calle gritando hasta que alguien llamó a la policía. Los agentes llegaron inmediatamente y se enfrentaron también a aquella imagen dantesca de una familia asesinada casi al completo. Una familia que sería enterrada dos días después en el cementerio de San Charles. Supongo que Ronald DeFeo sería considerado sospechoso, ¿no? Claro, aunque él negó su implicación en los crímenes, en todo momento fue considerado sospechoso desde el principio. De hecho, en cuanto le presionaron en los interrogatorios, Ronald terminó confesando. Y aquí entra la parte más enigmática, porque el asesino aseguró que la casa estaba encantada, que en ella habitaban fuerzas malignas y que sus voces se le metían en el cerebro empujándolo a matar. Es más, llegó a insinuar que esas energías poseyeron su cuerpo y que fueron ellas las que realmente asesinaron a sus padres y a sus hermanos. Esa versión de las voces misteriosas, ¿influyó en el veredicto del jurado? No, para nada. Como es lógico, aquello no le restó culpa al asesino de cara al jurado y Ronald fue condenado a 150 años de cárcel. La casa de los crímenes, esa casa que dicen que estaba maldita, fue puesta en venta algo después. La compró un matrimonio con tres hijos, el matrimonio formado por George y Kathy Lutz.
sepamos algo más de la investigación policial y para ello recurrimos a nuestro detective privado, criminólogo y director de seguridad. Él es Enrique Vega. Querido Enrique, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué nos puedes contar sobre la investigación policial de este caso? Pues mira, Adolfo, una vez cometidos los asesinatos, la policía se personó en el lugar del crimen y descubrieron 6 cuerpos sin vida. Los primeros interrogatorios fueron a Ronald, el único componente de la familia que no había sido asesinado, y a los vecinos de la zona. La primera versión de Ronald, que admitiría que había salido antes de casa que de costumbre, lo situaba aún con los horarios de los asesinatos dentro de la casa. La policía conocía su consumo habitual de heroína y LSD, y tenía un pequeño currículum delictivo. Inmediatamente fue detenido y se le intensificaron los interrogatorios. En las primeras manifestaciones, dijo conocer los asesinatos y el autor. A sus padres lo habían asesinado la mafia y en concreto un asesino a sueldo llamado Luis Fellini, con las intenciones de quedarse con la fortuna familiar. Inmediatamente recibió amenazas de muerte por parte de la mafia. Al día siguiente de los interrogatorios, admitiría ser el asesino de su familia. Una vez admitió ser el asesino, se descartaron otras líneas de investigación y se ocultaron multitud de incongruencias sobre los hechos y pruebas encontradas. Como por ejemplo, por un lado, ningún vecino oyó nada y los disparos producidos por el arma homicida eran de gran potencia. Un rifle Marlin 336 del calibre Remington 35, usado para la caza de venados, alces y osos. Sin silenciador y con palanca a modo de los más conocidos del oeste. Un arma incómoda y lenta para disparar a corta distancia. Los crímenes se producirían a gran velocidad, algo que hizo creer a la policía que lo habría hecho más de una persona. Se concluyó que los miembros de la familia estaban durmiendo en el momento de los disparos, pero aunque las manifestaciones de Ronald lo admitía, no encontraron restos de sustancias sedantes en la autopsia. Y la línea de investigación que más confundía a la policía es que en unas manifestaciones de Ronald, donde admitía que había ejecutado a la familia después de una pelea con su padre, con la colaboración de su hermana Dawn, y que debido a la crueldad de esta al asesinar a su otra hermana, él mismo la había asesinado, tenía cierta veracidad, ya que encontraron restos de pólvora en las manos y en el camisón de su hermana, indicio de su coautoría. Posteriormente, se encontraría otro arma en el embarcadero, algo que invitaba a pensar en la premeditación de la mafia. Toda esta incongruencia invitaron a creer distintas teorías sobre la mafia y que justificaban como farsa los posteriores fenómenos paranormales de la casa. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que algunos de los que creían firmemente en esta teoría fueron muriendo misteriosamente. Definitivamente, esto fue una investigación incompleta. Querido Enrique, gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias. Dicen que en los lugares donde ocurren fenómenos extraños, da igual que destruyas el edificio y levantes otro, o que la familia que lo habita lo abandone y entre otra a vivir, que los sucesos sobrenaturales van a continuar manifestándose. Eso es lo que ocurrió en Abbeville. Sus nuevos inquilinos, los integrantes de la familia Luz, vivieron algo insólito en aquella vivienda. Eso es al menos lo que me contó el investigador y escritor Carlos Cala, autor del libro Aquella casa maldita en Emmittville. Hagamos memoria. Carlos, buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En primer lugar, estamos hablando de una vivienda que fue escenario de una auténtica masacre. No hace falta ser muy aprensivo para tener cierto reparo a la hora de vivir en un lugar así. Pero la familia Luz compró la casa a sabiendas de lo que había ocurrido allí. Pues sí, sí, lo sabía. Eran conscientes porque cuando ellos fueron a... cuando visitaron la casa para comprarla un año después de los crímenes terribles que habían tenido lugar allí, la agente de la inmobiliaria que les mostró la vivienda se lo advirtió. Ellos, por supuesto, conocían la historia porque además fue un hecho que sobrecogió no solo a la población estadounidense, sino de todo el mundo.
una persona, un joven que había matado a toda su familia, a los dos padres y a los cuatro hermanos, pues fue un hecho que sobrecogió a prácticamente a todo el mundo cuando esa noticia se conoció, y ellos sí la conocían, pero ellos dijeron que ellos no creían en fantasmas y que no era un hecho que a ellos les impidiera interesarse por la casa y por comprarla, como así hicieron. ¿En qué momento empiezan los miembros de esta familia a darse cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo en el 112 de Ocean Avenue? Pues prácticamente desde el primer momento, desde el primer día, porque el primero que empezó a notar algo extraño, según ellos relataron después de estas vivencias, fue el cabeza de familia, digamos, el padre, George Lutz, fue el que empezó a sentir cosas extrañas, como por ejemplo un frío terrible en cualquier lugar de la casa. Empezó, por ejemplo, desde el primer día a despertarse todos los días a la misma hora, por la madrugada, a las 3:15 de la madrugada, que curiosamente fue la hora en la que un año antes habían cometido los crímenes. Y pues eso, prácticamente desde el primer día empezaron a sentir pues que allí ocurría algo. Carlos, hay un fenómeno paranormal que destaca respecto del resto. Es la levitación de Kathy, de la esposa. ¿De qué manera se produjo ese suceso? Pues según ellos contaron, ellos mismos relataron más tarde, una vez que abandonaron la casa, eso ocurrió dos veces, creo recordar. Ocurrió dos noches, más o menos a la mitad. Ellos vivieron en la casa solo 28 días. A los 28 días la abandonaron, además con lo puesto, y no volvieron más. Pero más o menos a la mitad, cuando llevaban dos semanas viviendo en la casa, una noche George se levantó, como tantas otras noches, porque escuchaba cosas o porque sentía pues que algo extraño estaba pasando en el embarcadero o en la propia habitación de su hija pequeña, de Melissa. Bueno, de hecho oía voces, como le ocurría a Ronald DeFeo, ¿no? Bueno, eso es una cosa que se ha dicho. Más que voces, lo que George escuchaba era pues eso, ruidos de golpes o por ejemplo de puertas que se cerraban o se abrían. Veía cosas, escuchaba, y eso le pasó varias veces, una banda de música que empezaba de pronto a sonar de madrugada, empezaban a tocar una marcha militar en la planta de abajo mientras ellos dormían en la planta de arriba, y solo lo escuchaba él, escuchaba esa banda de música tocar. Y una de esas noches que se levantó precisamente porque había escuchado algo raro, al volver a la habitación vio que su esposa estaba levitando sobre la cama, estaba flotando en el aire, y entonces él le tiró del brazo para devolverla de nuevo a la cama. Y una de esas noches, eso fue una noche y otra que volvió a levitar su esposa, al devolverla a la cama se dio cuenta de que tenía como unos rasguños o unos arañazos que en la cara y en el cuerpo, que desaparecieron a las pocas horas, pero que fue algo muy extraño porque obviamente nadie se los había hecho. Existe un pasaje curioso, ciertas apariciones extrañas de las que fue testigo una de las hijas de este matrimonio. ¿Cómo fueron esas visiones? Sí, eso además ocurrió desde el primer día. La pequeña Melissa, que era la hija menor de este matrimonio, tenía pues como muchos niños, ¿no?, a su edad, o eso pensaban los padres, un amigo imaginario con el que hablaba, con el que se comunicaba, pero ella no lo veía como un amigo imaginario, sino que efectivamente lo veía como que lo veía, y lo veía allí presencialmente en su habitación y en cualquier otra parte de la casa, ¿no? Ella le llamaba Jody, y era, según describía y según ella dibujó después, porque le hicieron dibujar qué es lo que veía y con quién hablaba y quién era Jody, era un cerdo. Curiosamente, George y su esposa, Kathy, los dos llegaron a ver la cabeza de un cerdo a través de la ventana con unos ojos rojos mirándoles fijamente, una vez desde el exterior de la casa y otra vez desde el interior, una de esas noches que George se levantó para ir al embarcadero, para cerrar la puerta o para ver qué pasaba porque oía cosas.
Pues al mirar hacia la casa y al mirar hacia la ventana de la habitación de su hija, vio a su hija pequeña mirándole a él por la ventana y junto a ella la cabeza de un cerdo con los ojos rojos. Madre mía de mi alma. ¿Se llegó a realizar una investigación en profundidad por parte de especialistas en este tipo de cuestiones? Sí, sí, de hecho, el sacerdote que fue a la casa el primer día a bendecir la casa, porque ellos se lo pidieron, sobre todo después de lo que había pasado un año antes, ese sacerdote que después jamás pudo volver a la casa. Ellos le llamaron varias veces cada vez que les ocurría algo, le llamaban para ver si les podía ayudar, pero siempre ocurría algo, o se cortaba la comunicación, o él sufría algún problema de salud que le impedía ir a la casa, en fin, siempre ocurría algo, y él mismo, una de esas veces que sí pudieron un poco, sí que les recomendó que consultaran lo que allí ocurría con algún experto en fenómenos paranormales, algún parapsicólogo, y lo primero que hicieron fue llamar a la novia de un amigo de George, que estuvo allí, era medium, estuvo visitando toda la casa y vio que allí había algo, había presencias, había entidades, según les contó. Algunas eran buenas, que casi las sentía, de hecho, esas entidades buenas que le provocaban pues un olor agradable a veces, o incluso se sentía como acariciada por una pequeña brisa, era para contrarrestar otras presencias malignas que decía esta medium que había en la casa y que lo que quería era hacerles daño. Y las presencias buenas lo que intentaban era pues proteger o tranquilizar de alguna forma a Kathy. Ese fue el primer estudio que se hizo. Bueno, no fue un estudio, fue realmente una visita que hicieron como amigos a la familia. Pero luego ya una vez que se marcharon de la casa, sí que hubo un estudio más en profundidad. A los 28 días de marcharse, sí que hubo equipos de parapsicólogos que estuvieron allí estudiándolo, entre ellos el matrimonio Warren, que es muy conocido dentro del mundo de lo paranormal, y que efectivamente comprobaron y contrastaron lo que ellos decían con lo que sentían, y dijeron que efectivamente en la casa había energías muy fuertes, muy poderosas, algunas de ellas negativas. Estoy hablando con Carlos Cala, autor de la obra Aquella casa maldita en Amityville, de la editorial EDAF. Dos cuestiones para terminar. ¿Qué opinas de aquellos que aseguran que los Lutz se inventaron la historia, una historia presuntamente pactada con Ronald DeFeo, con el criminal, a cambio de dinero para que los jueces creyeran que esas voces malditas eran reales y que así sus crímenes tuvieran, no sé, una excusa, una justificación? Sí, la verdad es que se ha dicho varias veces que las historias que contaban los Lutz pues eran pues eso, inventadas, que algunos dijeron eso, dijeron que habían pactado con Ronald, pero en realidad de eso pruebas no existen. ¿Que se inventaran la historia? Bueno, pues la verdad es que yo siempre digo lo mismo, yo no soy ningún experto ni en parapsicología ni en fenómenos paranormales, no tampoco tengo por qué dudar de lo que ellos cuentan. Ellos dijeron que eso les pasó, en fin, pues yo no soy quien para dudar de esa historia, no tengo ninguna información para ello. Carlos, una pregunta, ¿los inquilinos que posteriormente han habitado esa vivienda Amityville también se han hecho eco de sucesos extraños? Las personas que luego han comprado la casa, que la casa se ha vendido varias veces desde que ellos la dejaron hasta el año 2006, que fue cuando yo publiqué la novela, se vendió tres veces, curiosamente cada 10 años se vendía la casa, luego se ha vendido otras veces más después de ese año, y lo cierto es que las familias no han guardado como un hermetismo un poco extraño en torno a esta historia. Ellos no han querido pronunciarse nunca, no han hablado de la casa, tal vez un poco cansados por el hecho de todo el fenómeno fan, digámoslo así, que existe en torno a la casa del 112 de Ocean Avenue en Amityville, y ellos pues un poco cansados tal vez por esa presencia casi constante de personas alrededor de la casa, que incluso les llevó a unos compradores a en algún momento cambiar las ventanas, esas típicas características de la casa que eran semicirculares, las cambiaron para que la casa fuese un poco menos reconocible, pero aún así
las personas seguían, seguidores de esta historia, seguían yendo hasta allí, y un poco cansados de esto, ellos siempre han guardado un hermetismo y un secreto bastante profundo, y no, yo no tengo conocimiento, al menos, de que ninguno de ellos haya relatado que les ocurriera nada en el interior de esa casa. Carlos, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Esta noche hemos puesto sobre la mesa de nuestro estudio dos tragedias. Dos grandes matanzas en las que se cercenó la vida a varias personas que pertenecían a dos familias. Ambas historias encontraron un hueco en la literatura y en la gran pantalla, convirtiéndose casi en fetiches para los amantes de la literatura y del cine. Querido José Manuel Frías, un abrazo y gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, como habéis visto, esta historia tiene absolutamente todos los ingredientes para, como así se hizo, para hacer un libro, para hacer series, para hacer películas. Y es que yo creo que es uno de los temores ancestrales y uno de los miedos que todos tenemos dentro, ese miedo de que entre alguien en tu casa, ya no que te robe, porque las cosas materiales se pueden reponer, el seguro te las puede pagar, puedes comprar otra. Yo creo que os diga, si me entran a mi casa a robar y me roban la tele, no voy a discutir. Llévate la tele, que se vaya lo más rápido posible. Llévate, si quieres, la lavadora, lo que quieras. Joya, lo que quieras, me da igual. Pero la integridad física es lo primero. Y ese temor ancestral que tenemos todos a que entre en nuestra casa, en este caso, se debió ser horrible. Ver que entran dos tíos que matan primero a tu padre y tú ya, hijos, madre y hermano, ya completamente indefensos, ya saber que se ha matado a tu padre, te van a matar a ti. Eso debe ser el peor miedo que puedes sentir. El miedo, saber que van a morir, es un miedo increíble. Pero ver en directo, cuando estaban en tu casa tranquilamente, que no hay escapatoria, yo no sé qué haría. Seguramente todo el mundo dice, yo lucharía, yo a lo mejor en ese momento te quedas en blanco, te quedas petrificado. Y yo lo que no entenderé nunca son este tipo de asesinatos sin sentido. Robaron $42, unos binoculares, creo, y una radio. Es lo único que encontraron en esa casa. Y yo nunca entenderé el tema de entrar a robar para... ¿Para qué? Ellos creían que había $10,000. Ellos creían que había mucho dinero. Ya si no encuentran nada, vete rápidamente de ahí. Si quieres, los atas o lo que quieras. Pero matarlos a todos a sangre fría, nunca lo entenderé. Y tampoco entenderé cómo los ladrones entran en casas cuando hay gente. Si tú no quieres robar algo material, digo yo, no es mejor entrar cuando no hay nadie. Robas tranquilamente, que no digo que esté bien, pero robas, no me pongo en su lugar. Robas tranquilamente, nadie te ve. Vas con un pasamontaña, no dejas huellas, lo que sea. Y te vas. ¿Por qué entran a robar la gente cuando hay otras personas dentro? Es que otra persona te puede matar a ti, tú puedes matar a esa persona, dejar huellas, ir a la cárcel, porque no te van a poner a... No tienes tiempo de quitar el cuerpo o los cuerpos. Y tu vida se va a ir a la mierda. Ya has llevado a la mierda la vida del asesinado. Y la tuya se va a ir a la mierda porque estarás en cadena perpetua, 30 años, o como en este caso, estuvieron condenados a la horca. Nunca entenderé por qué la gente hace eso. Ya robar no está bien. ¿Para qué te la van a jugar para robar 1.000 euros? ¿O para robar una tele?
¿Para qué te la van a jugar? Para robar una tele. Y matar a una persona que esté dentro. Es un ejemplo. Es que claro, tú planificas todo y no piensas que es una tontería robar una televisión que puedes encontrar de segunda mano por 50 euros. Es un ejemplo que pongo. No. Pero claro, a mí es que me sorprende muchísimo. Debe ser gente que no tiene escrúpulos, debe ser gente que le da absolutamente todo igual, que ya a lo mejor ha matado, y ya entra pues con las personas, y si las tiene que cargar, se las carga. Y hay gente así, pero es que no tiene ningún sentido que tu intención sea robar y acabar matando a toda una familia. Este caso fue súper mediático, fue, bueno, como he dicho, como han dicho también en el episodio, se hicieron libros, se han hecho series, películas. A Sangre Fría es la obra más que más clava lo que ocurrió. Se ha hablado muchísimo de este caso. Y es que fue tan sanguinario, fue tan, como dice el título, A Sangre Fría, que aún se estudia en muchas universidades la mente de estos asesinos, porque estos no son ladrones. Estos son asesinos que roban. Una cosa son ladrones, que para no dejar huellas y los pillan, asesinan. Y otros son asesinos que ya que están, entran a robar, pero que también tenían pensado matar a la familia. Yo no me creo que entre a robar, como han dicho muchos medios. No, se volvieron locos porque no encontraron dinero, se enfadaron y ya aquí se volvieron locos y empezaron a matar. Esta gente ya venía con cuerdas, ya venía con una escopeta, esta gente iba a matar. Esta gente se iba a cargar a los que hubiera dentro y después robar. Y al final les salió mal la jugada, pero les salió a la familia, que no lo han podido contar, que el miedo debió ser completamente atroz. Y esta es la historia de la familia Kruter. Yo a veces pienso, ¿qué haría en este caso si me entraran a robar? Si vosotros habéis tenido un caso que habían entrado a robar, a ver, me gustaría saber qué habéis hecho, cómo habéis actuado. O si no, vosotros, ¿qué haríais? Yo lo que pienso es que tendría que ser legal tener algún tipo de arma, no un cuchillo, ni cuchillos tenemos en casa, pero no una pistola ni nada. Algún tipo de arma de descarga eléctrica, o que en cada hogar haya un botón de que enseguida llame a los servicios de emergencia, porque las alarmas no sirven para mucho, porque entre que llegan, la policía y tal han pasado 5 minutos o 10, y ya te han podido matar fácilmente. Llamar a la policía es lo que hay que hacer, pero a veces si no tienes el móvil, si no tienes batería, si has perdido el móvil, si no hay cobertura, lo que sea, o la policía está lejos, va a estar 20 minutos en llegar. En Estados Unidos es muy común el tema de la autodefensa. Pero en España, por ejemplo, mucha gente ha herido al atracador y ha acabado en la cárcel él, no el atracador. Ha acabado en la cárcel el que se defendía. Y eso es lo que no tiene que ser normal. Hubo un caso en el que entró un atracador en una finca, en un campo aquí en España, en una casa. Le disparó el dueño de la casa, murió. Y estuvo en la cárcel 3 años. O está en la cárcel o no se ha salido aún. Porque el arma que llevaba el atracador era un cuchillo y llevaba una escopeta. Pero esto da igual, es que han entrado en tu casa. Tu casa debería ser el lugar más seguro del mundo. Y estamos en nuestras casas sintiendo miedo cada noche de un ruido de no sé qué, de alguien en la puerta, por si nos entran a robar. Y hoy en día entrar a robar es muy fácil porque los atracadores tienen 50.000 maneras de abrir una puerta, de entrar por ventanas, de lo que sea. En eso no les ganamos, aunque pongamos 50.000 cosas de seguridad. Y sí que tendría que haber, pienso yo, algún tipo de arma de descarga eléctrica o lo que sea, para poder defendernos en nuestro hogar. El caso de la familia Kruter, un caso mediático, un caso con mucho eco,
un caso muy impactante, ya que murió toda una familia. Y si piensas, la moraleja, si piensas que se llevaron $42, unos anteojos, unos binoculares y una radio, y murieron niños y adultos, asesinado a la sangre fría, si lo piensas así, yo creo que el ser humano, algo le falla, algo falla en esta evolución del ser humano, en este ser que nos creemos superiores al resto de los seres, incluso al resto de los habitantes de otros planetas, si hubiera. Y hay que pensar por qué hacemos estas cosas, por qué hay gente que hace estas cosas y por qué quitan la vida a gente inocente por unos míseros $42. Gracias. Y hasta el próximo episodio de Cero Emprendedores. Comentad lo que queráis. Nosotros nos gustaría que comentarais cada episodio lo que pensáis del episodio, del tema del que se trata, lo que pensáis vosotros, y así crear una comunidad, CB Emprendedores, que es una comunidad, somos más de 30.000 seguidores, gente que nos sigue cada... nos seguía antes y nos sigue ahora cada capítulo nuevo que hacemos, muchas gracias, por cierto. Somos dos personas intentando entreteneros con estos temas. Yo con mis humildes opiniones, que no soy periodista, ni soy... tengo un podcast de misterio, lo que va a 51, pero no soy un periodista, ni soy un policía. Simplemente hago esto para que el vídeo sea un poquito más ameno, sea un poquito más, tenga un poco más de contenido, y para haceros pensar y haceros reflexionar un poco sobre los temas que se tratan. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo CB Emprendedores. Hasta la próxima.